El Doctor Vagón, el tren de la salud, cuenta con 17 vagones y un quirófano. Con ello brinda estudios de laboratorio y gabinete, consultas médicas generales y de especialidad, planificación familiar. Cuenta con una clínica especializada en salud integral para la mujer y el paciente diabético. Sus 65 especialidades trabajan en tres líneas de acción: prevención de enfermedades, detección temprana y tratamiento oportuno. Rosa Carmona Rodríguez, Berta Guzmán Carmona, Teresa Jesús Vázquez González acudieron para recibir atención médica, sobre todo para aprovechar la oportunidad de realizarse sus estudios de mastografía. Vine a solicitar mastografía y pues acabo de llegar y todo lo veo pues bien. Nos mandaron para acá para que nos tomaran nuestras datos. Sí, y ya nos atendieron y ahorita estamos esperando a que nos llamen. Vengo aquí a solicitar el servicio de los vagones. Vine especialmente por mastografía, pero también pude haber pasado a la consulta general. Es un poquito tardado, pero pues somos muchas personas, ¿verdad?, las que soltamos este servicio. Y la gente es muy amable, nos tratan bien, ¿no? Alexandra Barquín, de la Fundación de Cáncer de Mama, señaló que al día realizan cerca de 70 mastografías. Por parte de la Fundación de Cáncer de Mama, estamos haciendo lo que es mastografía y contamos también con ultrasonido mamario. Mucha gente que se acerca y vienen para pedir sus mastografías, gente que ha perdido seguimiento, que apenas va a iniciar con el proceso del tamizaje de cáncer de mama. Los requisitos para las personas que quieran venir son mujeres que tengan más de 40 años, que gusten hacerse su mastografía, en caso de que se hayan realizado la mastografía, que tenga más de un año que no se la hayan hecho, y pues puede venir también alguna mujer que tenga algún nódulo, que tenga alguna sospecha de algo que tiene, también podemos atenderla aquí. Con información de Edith López, Ahora Noticias.